Esta historia habla de, de de la necesidad de muchos de sentirnos aceptados y sentirnos que pertenecemos, sentir que pertenecemos a algún alguna comunidad, algún club. Oh, you found the cream de cacao after all. We sent someone out for it. Well, that is what I call going above and beyond. Genesis <laughs> yeah, Robert Díaz. Robert Díaz es uh, es alguien muy leal. Eh, es alguien que le gusta proteger uh, uh, porque necesita uh, ser protegido también. Entonces, es alguien que tiene una historia muy, muy sólida, alguien que está lleno de secretos, alguien que, que, um, que tiene muchos miedos de ser quien es, <laughs> alguien que eh, no acepta su identidad y, y, y poco a poco uh, se va liberando. Y yo creo que una de las razones por las cuales yo elijo hacer historias como estas o contar historias como estas, es por eso, porque de una manera u otra me ayudan a, a, a tirar un poquito de luz a algunos problemas sociales. Y yo lo que quería con esta historia, olvídate de la, la situación tan maravillosa y poderosa de poder estar trabajando con quien estoy trabajando. ¿no? Eh, es, es una historia que con mucho sentido del humor y con, con, con mucha risa. Eh, puedes tocar unos temas eh, que, aunque la historia es basada en los 60, son historias y problemas sociales muy relevantes el día de hoy. Entonces, eh, por ese lado estoy fascinado de poder trabajar con Robert y, y contar esta historia. Sabes, una hora que me, me estabas destruyendo el personaje, me hacía pensar un poco, veía un reflejo, veía un espejo en mi caso, en el sí. tuyo también. ¿no? Totalmente, pero, pero en el caso de mucha gente, y, y, y yo creo que esta historia habla de... De, de la necesidad de muchos de sentirnos aceptados y sentirnos que pertenecemos, sentir que pertenecemos a algún, alguna comunidad, algún club, eh, eh, unos con una urgencia de vida eh, y, y, y otros simplemente por capricho. Mm -hmm. y, y yo creo que ahí está la diferencia o la similitud de, por, de por ejemplo, mi personaje con el personaje de Christian Wing. Al principio yo la aborrezco. ¿Por qué? Porque tengo los radares, los radares encendidos donde yo puedo ver cuál es la actitud de esta mujer, que en realidad a lo mejor quiere lo mismo que yo quiero, pero lo está haciendo de una manera muy vulgar, que a mí no me gusta como lo está haciendo. Eventualmente en la historia podemos ver que hay una transición, hay un cambio, eh, donde pues Robert se siente un poquito más empático de, de la pobre mujer, porque la verdad que la destruyen. Eh, Llega un momento que a mí me da mucha pena lo, por lo que ella está pasando, y, pero, pero sí. al fin y al cabo son las mismas emociones, ¿sabes? Los mismos sentimientos de, de necesitar ser, pertenecer a, a algún tipo de club. Que te vean. Sí. Eh, en una entrevista reciente que dabas en inglés decías, lo voy a, lo voy a traducir en español, sí. decías algo como, es que hay algo en la actuación que es tan cool, decías, ¿no? Anda. Y, y siento que, que has tenido que dejar un poco esa parte de la actuación a un lado. Porque tienes que tener también tu carrera musical, bueno, me imagino que además las responsabilidades ya personales de padre y, y demás. Son seis años desde que hiciste la última eh, participación tuya en una serie de televisión. Si sí. sí te hace tanta falta, eh, ¿y qué es lo que tanto te gusta y te apasiona? Mira, la, la primera vez que yo estuve frente a, la, a una cámara eh, y escuché la palabra acción como actor, eh, yo tenía 15 años, fue para una serie de televisión que hice en Argentina. Luego, pues lo que hice en México, donde tuve la oportunidad de hacer teatro, donde hice series de televisión, inclusive hasta hice cine en México. Por, por eso siempre estoy agradecidísimo a las oportunidades que me dio México. Pero sin duda alguna, la música en mi vida fue de impacto. O sea, no me quedo de otra que surfear esa ola eh, muy poderosa que... Que, que significó la música para mí. Mi música llegó a todas partes del mundo, en español y en inglés, número uno en setenta y tantos países. Eh, no, no, podía, no podía rechazar ese espacio. Eh, uh -huh. Y a lo mejor en ese momento el multitasking, ¿no? el, el poder hacer ambas, para mí se me hacía un poco difícil. Eh, luego va pasando la vida y, y te sientas en, en una mesa donde compartes ideas con, con otras personas que a lo mejor están dentro de este mundo de la música de la actuación y, y se te plantean historias se te presentan perdón historias y después te, pues te ves seducido y ahora es como que no quiero pensar en, en el por qué no eh, hice más porque me, 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 me latigaría muchísimo yo quiero pensar que hay un orden divino del por qué se me dan las cosas de la manera que se me dan y el día de hoy estamos muy satisfecho de poder haber sido al, al, de una manera u otra selectivos en las historias que estamos contando y, y con calma y con mucho respeto. Teniendo la edad que tengo, creo que estamos empezando una faceta interesantísima de, dentro de lo que es mi, mi carrera dentro del entretenimiento y, y tengo mucha hambre de, de lo que siento que puede estar pasando. Y toda la vida por delante. O sea, Me dicen que ya tengo que terminar. Yo siempre quería hacer una entrevista contigo larga. A ver, ¿cuándo la hacemos? Pues yo creo que pronto. Yo creo que pronto porque hay mucho de qué hablar. Ok, que estés muy bien, Ricky. Felicidades. Igualmente.